Hola, quería hacer un vídeo sobre corticoides porque yo detecto en la consulta que habitualmente os da mucho miedo el uso de corticoides. Me estoy refiriendo a corticoides tópicos, que son los que habitualmente utilizamos los dermatólogos. Pues bien, el corticoide es un tratamiento muy adecuado para quitar la inflamación de la piel y requiere un manejo adecuado, pero es un tratamiento muy seguro y que puede aportar muchos beneficios y que es muy malo que el paciente tenga la idea y el rollo de que corticoide no, porque muchas veces deja de tratarse adecuadamente patologías que realmente lo necesitan. Entonces, el dermatólogo es el que controla la potencia del corticoide. Los más potentes son Clobate, Decloban, potencia intermedia, Elocon y potencia baja, Lexema y Fluticrem. Estos son los que yo más manejo en mi consulta. Y el dermatólogo, en función de la parte del cuerpo donde se vaya a aplicar el corticoide, va a decidir si utiliza uno de alta potencia o de baja potencia. Por ejemplo, en la cara siempre vamos a utilizar corticoides de baja potencia. Hay algunos que se pueden utilizar incluso en párpados, sin miedo. El cuello también es un área de piel fina, baja potencia. Las manos y los pies son área de piel gruesa, por lo tanto vamos a utilizar corticoides de potencia alta, como el Clobate. Y luego el Elocon, el de potencia intermedia, pues lo vamos a utilizar en distintas partes del cuerpo en función de, también de la intensidad de las lesiones. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos porque estamos utilizando demasiado corticoide seguido? Pues cuando pasemos más de un mes seguido aplicando el corticoide sobre la misma zona.